muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te va aprendiendo. Es lunes, es inicio de semana. Bueno, yo soy Leslie Flores. Y bueno, vamos a empezar con el programa de día de hoy. Es nuestros alumnos. Y el día de hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 92. Con ganas, chicos. Los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 92. Ok, muy bien. Bueno, vamos a iniciar por presentarnos, chicos. Iniciamos contigo. ¿Tu nombre es? Juan. Daniela. Miguel. Kelly. Y Diego. Ok, muy bien, chicos. ¿Ustedes de qué grado son? Segundo. Segundo. ¿Y van en el mismo grupo todos juntos o son de diferentes segundos? Somos del mismo grupo. ¿El mismo grupo? Ok, muy bien, chicos. Vamos a... ¿Y su escuela qué tal? ¿Les gusta? Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que más les gusta de su escuela? La forma de aprender. De que nos enseña. Sus maestros, las materias, el espacio, las canchas. Las canchas. ¿Sí? El espacio. Todo es muy grande. Claro. Ok, muy bien, chicos. Bueno, los chicos del día de hoy nos traen una práctica de ciencia y tecnología, ¿verdad, chicos? Sí. Sí, ok, muy bien, chicos. Bueno, vamos a iniciar. Ustedes nos van a dar unos conceptos, ¿verdad? A ver, ¿quién inicia, por favor? A ver, adelante. La ciencia es la rama del ser humano constituida por el conocimiento del conjunto de... también la tecnología es el conocimiento de las herramientas empleadas en un campo o sector, y la técnica es el procedimiento del saber hacer para realizar una determinada tarea con ayuda de unas herramientas para obtener el objetivo deseado. Ok, muy bien, chicos. Ustedes también nos van a dar otro concepto, ¿no? Que son los conceptos básicos de esta práctica que nos traen el día de hoy. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, los chicos nos traen ciertos proyectos que nos van a explicar, ¿verdad? Tengo entendido que traen el de lombricomposta. Sí. ¿Nos pueden explicar de qué se trata este proyecto, por favor? Bueno, vamos a criar lombrices para la fabricación del humus que sirve para la... Este proyecto consiste en la creación de un huerto. En este huerto hicimos un criadero de lombrices, las cuales posteriormente nos van a servir para crear un líquido que se denomina humus. Este líquido nos va a servir para cultivar diversas frutas y verduras. Comenzaremos con plantar frutas y verduras en la pared. Posteriormente las buscamos plantar en el techo de la escuela, para así tener una escuela con mayores proyectos y más verde en cuanto a la naturaleza. En este aquí hablaremos sobre la pared verde, el cual consiste que en una rejilla que se va a poner en la pared de la escuela, vamos a poner como macetitas con plantas para que así nos vayan creciendo las plantas en nuestra pared, y después va la azotea verde. Pues la azotea será conformada también por el proyecto de secoladrillos, haciendo las separaciones entre huerto y huerto, los cuales contendrán la fruta y la verdura que posteriormente, cuando crezcan, será vendida en el receso. Se preguntarán qué son los secoladrillos. Pues mi compañero se los explicará. Con los problemas que tenemos hoy en día, porque solo la gente piensa en que si la economía es todo aquello, que sea hierro, paz, frío o hambre, pero no se ponen a pensar en lo que implica la ecología hoy en día, ya que esto está muy deteriorado para la cantidad de población que tenemos hoy en día. Es por esto que en nuestro taller decidimos realizar proyectos relacionados con la ecología. Este proyecto de coladrillos plantea sustituir a los ladrillos actuales y convencionales que conocemos hoy en día. Estos coladrillos están hechos a base de residuo sólido urbano. El residuo sólido urbano son todos aquellos desechos como bolsas de polipropileno o de diferentes alimentos que consumimos y que regularmente tiramos a la basura, y nosotros lo que buscamos es reducir ese uso de basura y utilizándolo para rellenar las botellas para realizar los ladrillos. Esos ladrillos, al ya tenerlos llenos,
duran entre 25 y 50 años, dependiendo lo que se haya construido. En nuestro caso, lo primero que construimos fue una jardinera, la cual es el primer paso para realizar, pues, plantar frutas y verduras. Ok, muy bien, chicos. Bueno, de esto que nos hablaron de la lombricomposta, huertos urbanos, pared verde y azotea naturada, ¿hay una conexión entre uno y otro o todos son aparte? Bueno, sí, prácticamente porque la lombricomposta nos va a ayudar a generar el humus, el cual vamos a ocupar para la azotea naturada. Ok, muy bien. ¿Y una otra conexión de algún otro? ¿Cuál es la conexión de uno con otro proyecto o algo así? Pues intentamos que los ecoladrillos funcionen también como la base de la huerta, haciendo las separaciones y el piso de la huerta para que dure más, puesto que los ladrillos tienen una duración muy grande. Ok, muy bien. Bueno, veo que aquí nos traen tienen material. ¿Este material para qué va a ser, chicos? Este material sirve para la construcción de los ecoladrillos. Los compañeros del taller de máquinas y herramientas crearon una máquina para rellenar las botellas de PET. Al rellenar con basura y apachurrarlas, la basura se irá aplastando hasta que ya no quede aire en esa botella. Ok, nos van a hacer una demostración, ¿verdad? Sí, así es. Ok, vamos a ver la demostración que nos van a hacer los chicos. De esto que nos van a presentar es de lo de ecoladrillos, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver cómo los chicos hacen este proyecto, cómo más o menos es el proceso de ecoladrillos. Bueno, para empezar se necesita recolectar todo el material que se requiere, la botella de PET, los residuos, y en este caso usaremos la máquina que nos ayudaron a construir. Primero se recorta todo el desecho, los residuos sólidos. Bueno, al recortarlos, se irá rellenando la botella e introduciendo la basura por el orificio de la botella. Ok, entonces primero es recolectar este tipo de plástico y así. Exactamente. Ajá, como reciclar, ¿no? Y ya que lo tienes, vemos que aquí tu compañero está cortando en cuadritos para que queden de tal manera como lo tienes, Kelly, en cuadritos chiquitos. Para que posteriormente ella los va a introducir dentro de la botella de PET. Exactamente, y además de que al partirlos en cuadritos chiquitos, evita que queden aires en la botella, porque si queda espacios de aire, la botella no sirve correctamente. Posteriormente, ya que se está rellenando, se va a usar la máquina, la cual consiste en como una especie de palanca para rellenar la basura. Al tenerla llena... Ok, bueno, así como es como van a ir rellenando la botella con cuadritos chiquitos del plástico que se recolecta, pero como dices, se tiene que llenar completamente sin dejar algún hueco de aire, ¿verdad? Exactamente, porque si no ya no tendría su uso adecuado para el que fue hecho. Ah, ok, muy bien. Bueno, vemos que el compañero está rellenando la botella poco a poquito. Obviamente también lleva como que ciertos minutos, ¿verdad? Para poder rellenarlo. Bueno, ustedes tienen aquí una lona. ¿Me pueden explicar esta lona de qué, chicos? Pues esta lona viene siendo el procedimiento del ecoladrillo, el cual ya les ha explicado una parte mi compañero. Okay. Recalcando que la basura y el desecho tiene que ser lavado, puesto que si se mete sucio con la grasa y todo que contiene el plástico la comida que contenía, va a hacer que el ecoladrillo se descomponga mucho más rápido y va a hacer que no funcione. Ok, muy bien. Aquí, bueno, vemos que los chicos traen su lona con los dibujos y la explicación de forma animada, ¿verdad? Sí, y además de que en este proyecto lo más importante es que nosotros intentamos utilizar de la mejor manera las tres R's. En este caso, la lona también fue reutilizada, ya que pues el aviso que tenía ya no aplicaba o ya estaba fuera de tiempo. Y por esto la usamos así para realizar el proceso de elaboración. Ok, muy bien. Bueno, también lo que serían las botellas de PET fueron recolectadas con ayuda de los compañeros de la escuela. Se dividió en tres partes, lo que serían las tapas, las fuimos recaudando
para una asociación de niños con cáncer. Las botellas de PET las fuimos a vender para obtener más recursos y las etiquetas las ocupamos para los ecoladrillos. Ok, muy bien. Entonces también fue como un proceso y apoyo por parte dentro de toda su comunidad de la escuela, ¿verdad? Eso está perfecto, chicos, porque aprenden a hacer todo y a convivir y a compartir ciertas cosas con sus compañeras dentro de este proyecto. Aquí llevamos a cabo el proceso de las tres R's, que fue reducir el cáncer, porque como dice mi compañera, las tapas fueron para una fundación para niños con cáncer, para sus tomografías, reciclar la basura, bueno, las etiquetas que utilizamos para los recortes y elaborar los ecoladrillos, y reutilizar las botellas para poder elaborar nuestros ecoladrillos. Ok, muy bien. Además de lo que hicimos, además de utilizar para los ecoladrillos el plástico, también lo utilizamos botellas más grandes. Estas las usamos para construir botes de basura, en las cuales en una parte tenían que depositar la envoltura de la bebida, en otra tenían que depositar las tapas y finalmente el PET iba a ir en un costal que también reciclamos. Esto para reducir la contaminación, calentamiento global que estamos viviendo hoy en día. Bueno. Traemos unas pocas evidencias, unas fotos de okay. Cómo fueron realizados estos con las botellas grandes de plástico, las cuales. A ver, aquí el compañero nos va a mostrar unas imágenes en el iPad. A ver si la cámara puede hacer un acercamiento para que se pueda ver lo más cercano y visible para que ustedes chequen cómo los compañeros estuvieron trabajando en este proyecto de ecoladrillos. Ahí podemos ver que el chico nos está mostrando imágenes de todas las cosas, movimientos y acciones que tuvieron los compañeros, cómo trabajaban. Ok. Esas son fotos del, como diferentes fases dentro del proyecto. Ok, chicos. Ok, chicos, ¿alguien nos puede decir así como que explicando algo acerca de las fotos, por favor? Aquí, además de los ecoladrillos, también se pueden ver algunas imágenes del proyecto de la azotea naturada, en la cual en algunas imágenes se observa cómo se obtienen las lombrices y el humus de estas. También lo que realizamos fue pintar la reja en la cual iban a ir las frutas y verduras que íbamos a plantar con este humus de lombrices. Vale, chicos, me parece perfecto. Yo creo que hicieron un buen trabajo ustedes y dentro de su escuela junto con su comunidad. Y bueno, ¿cómo fue que decidieron entrar a este proyecto de ecoladrillos? O sea, ¿cada quien dijo yo quiero estar o alguien tuvo una idea? ¿Entre ustedes aportaron ideas para hacer la recolección de estas cosas? Bueno, más que nada fue la comunicación entre los maestros y los alumnos para mejorar el ambiente en la escuela y tener un mejor plantel educativo en el cual se implantará las macetas y plantas y okay. Así tener mejores recursos para un mejor resultado. Vale, me parece perfecto, chicos. Bueno, si gustan tomar asiento, chicos, ya después de que nos dieron la explicación, nos mostraron las fotos y ese tipo de cosas. Bueno, el tiempo se va de volada, ya estamos a punto de cerrar el programa, chicos, les hicieron muy bien. Y pues los felicito por este proyecto que hicieron y la labor que hicieron dentro de su comunidad, de su escuela. Y espero sigan haciendo como este muchos más proyectos para que el próximo ciclo escolar también vengan nuevamente con nosotros y nos muestren muchas cosas más, ¿les parece? Sí. Ok, muy bien. Chicos, bueno, vamos a empezar a mandar nuestros saluditos. Iniciamos de ese lado contigo, tus saludos, por favor. Pues me gustaría mandarle saludos a mi familia, en especial a mi mamá y mi papá, también a mi hermano, nada más a mi familia. Y ok, ¿quién sigue? A mí me gustaría mandarle saludos a mi grupo, segundo C, énfasis en contabilidad, y a mi familia.
a mí, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a toda mi familia y a mis compañeros de segundo C también. A mi mamá, a mi papá, a mis dos hermanos y a la Escuela Secundaria Técnica número 92. A mí me gustaría mandar saludos al director de la secundaria, Oscar Mario González Hernández, y a mi familia. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Yo me despido, yo soy Leslie Flores. No te despedes porque seguimos con más programación. Claro, no me puedo despedir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, quien es el que nos facilita las posibilidades para la realización de este y otros programas tanto en radio como en televisión. Yo me despido, yo soy Lady Flores y ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 92. Con más ganas, chicas, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 92. Ok, nos vemos, adiós.